El café. Yo te dije, es de verdad. Ahí están los chicos de Café Giovanni preparándonos un espumoso café. ¿Qué? Ya estamos al aire, querido Rodo. Recuperó el espíritu este programa. Bueno, no sé si el espíritu. Vine yo por segunda vez en 4 meses. ¿Qué va a ser? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es Pantalla en el Bar. Con la conducción del señor, yo vengo a... No. Usted presénteme a mí, yo lo presento a usted. Bueno, a ver. Señoras y señores, me da gusto, me da gran placer y gran satisfacción presentar a mi colega, co-equiper y amigo, Rodo Blasio. Muchas gracias por la presentación. Bueno. Un abrazo grande a todos y a todas en este día bastante fulero. Y me da un gustazo presentar a mi amigo, porque yo prefiero que seamos amigos, sí, más que colegas y demás, que eso ya sabemos que somos, Fernando Dalbit. Muchas gracias, Rodo. Alma mater de este programa desde hace por lo menos... ¿Cuánto? 14 años. 16 años, bueno, cumplió el 5 de octubre, 16 años cumplió Pantalla al Aire. El alma mater fueron Bósolo y La Plume. Bueno, pero 14 años. Idearon un Pantalla que era diferente al de hoy, pero lo fuimos aggiornando, y después del paso de 16 años, 16 aquí estamos, años. ¿Cuánta agua bajo el puente ha corrido? ¿No? Duramos poco. Ah, no ibas a preguntar eso. No, usted sacó solo el tema. Son tiempos. Que hay que buscar la publicidad. Bueno, mucha información. ¿Cuál es la información destacada de estos 3 días que van de la semana? ¿Cuáles fueron los titulares del Bariloche.com? Mire, yo le voy a decir, la información creo que más relevante, no de estos 3 días, sino de estos últimos meses, sí, y me animaría a decir medio año o año, es el anuncio que hizo ayer el intendente de la nueva empresa de transporte urbano de pasajeros, que supuestamente, o el contrato dice, se hará cargo del servicio a partir del 1 o 2 de enero. Primero de enero. Creo que esa es la noticia, sí, que marca un poco hacia dónde vamos y que genera también cierta expectativa, ¿no? Sí, para ver qué va a pasar. En un ratito vamos a charlar con las dos invitadas de lujo que tenemos hoy. Venimos Perfecto. Eligiendo mujeres para la charla. Está buenísimo. Son mujeres experimentadas de la política. Allá nos hacen bien, haciendo inclusión al fin, nos gritan de allá. Bueno, vamos a charlar de este tema porque a nuestro entender, me parece que todos coincidimos, nos parece que es un gran logro político del intendente Genuso, el haber dado finalmente con esta empresa que, bueno, no se presentó a la licitación porque no se habían enterado, es una empresa de San Juan, operan hace 15 años el servicio de transporte de pasajeros en esa provincia, en ciudades donde la cantidad de habitantes es más. Bueno, hace 2 o 3 meses empezaron a evaluar las condiciones de la topografía, la geografía de nuestro mapa, y también las cuestiones que tienen que ver con los barrios, con los horarios, con la cantidad de usuarios, y finalmente desembarca entonces la empresa Amancay, Sociedad Anónima. En realidad dicen que va a funcionar bajo la denominación de Transportes Amancay SRL, el grupo empresario es Semisa, que el fuerte de este grupo es el transporte de personal que trabaja en las mineras, principalmente en la de Veladero, que es en la provincia de San Juan, límite con Chile, que incluso es una minera que ha salido, o que está en la opinión pública nacional, por un informe que hizo hace un mes la gente de La Nata, sí, en el cual se indica que al parecer hay residuos del lado argentino, residuos mineros de piedra de una empresa chilena. Y pero que, bueno, sí, esta empresa Semisa hace todo el traslado del personal de estas mineras y también de combustibles desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe, hacia otros destinos del país, de combustibles y de transporte de pasajeros también. Algo que hoy me rectificaban, incluso lo hablaba hoy esta mañana con el intendente, me decía, en algún medio se dijo que esta empresa no tiene experiencia en el transporte urbano de pasajeros, y dice, eso no es así porque tienen líneas y están trabajando con transporte de pasajeros. Pero además, ayer estuvimos con otros colegas periodistas, Rodolfo y yo estuvimos en el momento de la conferencia de prensa, donde el intendente Genuso y otros funcionarios dieron algunas precisiones y especificaciones de esta contratación directa luego de 4 intentos
fallidos, sin oferentes. Claro, sin oferentes de convocatoria a empresas del sector en diferentes lugares del país. Después estuvimos con el empresario, con el dueño de la empresa que operaría en la ciudad, que va a operar en la ciudad, y la verdad que en un momento dijo, referentes de la empresa tienen 60 años de experiencia, claro, en el rubro. Este grupo de empresas conformado hace 15 años que operan diferentes, lo que decías vos, traslados y demás. Sí, es una empresa, por lo que me decía este empresario, es una empresa familiar que hace 60 años que trabaja en San Juan, que incluso me decía, mi abuelo, decía este empresario, fue uno de los que creó la estación de ómnibus de San Juan, que antes eran privadas, ¿no? Escuchame, el intendente dijo 200 palos. El empresario dijo casi 300. Casi 300, porque sí, tiene que ver con la incorporación, a partir del 1 de enero del año que viene, de 100 unidades 0 kilómetro. Sí, eso generó, viste, un poco de suspicacia, porque sí, muchos de los empresarios actuales, de las actuales prestatarias, decían que no estaba asegurada la provisión de nuevas unidades por parte de las fábricas, digamos puntualmente Colcar y Mercedes-Benz, ¿no? Y que ya que provee los chasis y los pero motores. Pero hoy yo compro 100 y me entregan, pero, ¿cómo es? Pero yo sé, por fuentes directas, yo soy empresario de medios, que las unidades ya están asignadas incluso, sí, o sea que están disponibles las unidades, más allá de todo de esta cuestión del empresario y del privado. Yo creo que el foco de toda esta situación y lo que genera expectativa es si definitivamente vamos a mejorar el servicio, o sea, es lo que yo quiero y lo que todos anhelamos. E invito a todos los funcionarios que viajen hoy y que sean partícipes del sistema de transporte, que esperen el colectivo, que se suban a una unidad. Le preguntamos a las invitadas. Se lo vamos a preguntar, pero si creo que eso es lo mejor que, sí, nos puede pasar. Que realmente mejoremos la calidad de servicio, porque es lo que la gente, creo que incluso hay otras cuestiones para discutir, la tarifa, las líneas. Si los colectivos van a tener cámara de seguridad o no, si van a tener GPS, Detectar online o por alguna app, supongo, por teléfono, dónde está el colectivo que estás esperando. Exactamente. O sea, eso está bueno. Más allá de todo esto que viene con el combo, creo que lo que tenemos una gran posibilidad y que todos de una manera cruzamos los dedos es que esta empresa esté a la altura del transporte que necesitamos. Los residentes y también los turistas. O sea, hoy la dinámica del turismo a nivel mundial se maneja en esto también. La gente contrata sola su pasaje, contrata sola su hotel, se mueve por las ciudades con el transporte público porque abarata costos, porque las dinámicas del turismo mundial van cambiando. Sí. Y no nos podemos quedar afuera como pero ciudad. No podemos. Soy turista, no tengo la tarjeta SUBE, y entonces tiene que pagar $38. No, pero yo he visto los turistas caminando 5 o 7 cuadras bajo la lluvia, pleno invierno, para comprarle la SUBE, o esperando 2 horas porque el que iba a la catedral no paró porque iba lleno, sí, 2 horas para llegar en colectivo a Catedral. Todo el tema. ¿No? El que no quiere viajar en colectivo, ¿sabe quién es? Se resiste. Se resiste, es nuestro director. ¿Cómo le va, señor director? ¿Qué dice usted? No quiero viajar en colectivo porque me encanta hacer ejercicio, caminar, correr. Por eso tengo este físico envidiable. ¿Sabe que le dicen Charlie García? ¿Por qué Charlie García? No voy en tren, voy en avión, dice. Ah, sí. No, pero este no a pata no va a ningún lado, le digo. Escúcheme, yo le digo una cosa, le convendría hacer un poquito más de ejercicio. Usted es un hombre joven, bueno, va, tampoco se cuece en el primer hervor, pero... Pero está un poco venido a menos, ¿no? ¿Cómo? Lo veo usted medio... Está como grande. Fortachón. Está como grandote, como grosso. No, pero se pone a punto... A punto caramelo. Sí. Y bueno, la envidia dice tantas cosas, ¿no? Porque cuando usted vino acá tenía todos los pectorales, los bíceps, así, y ahora como que todo... tendió a bajar, bueno, debe ser la gravedad. Diré, lo que sí, muéstreme qué hay en Café Giovanni, porque a esta hora, 3:10 de la tarde, yo por lo menos tengo una lija sononón, un hambre sononón terrible. A ver, ¿qué tiene Café? No nos puede hacer esto, señor. Rodo, salimos, termina pantalla. Las invitadas, una ya se levantó y desfiló para Giovanni, che. Y hoy el día está ideal. Oh, qué fulero que está la tarde. Está frío, feo, ¿no? Sí, ¿no? Viento, sí, lluvia. Pero frío. Acá le ponemos onda, garra, tesón, vocación
¿Para qué, Rodolfo? Y para que la pasemos bien, para que compartamos una tarde en familia, café por medio. Café todavía. Ahora vamos. Vamos al corte. Y entonces, también, sí, no, y Giovanni, sí, en el shopping también. Tenés la posibilidad de ir, tomarte un café, charlar con un amigo, con tu pareja. Y las tartas de Giovanni, una que tiene mousse de frambuesa. Bueno, este es el menú vegetariano, ¿no? No sé por qué lo salteamos. Nos quedamos con el matambre, la pizza. El matambre que vi así con la salsita, ¿viste? Bueno, se me hace agua. Sí, vamos al corte, Ivo. Vamos al corte, porque de algo tienen que vivir. Yo conseguí trabajo hace muchos meses, ¿no? Sí, ¿sabe qué? Sí. Estoy escuchando una nueva emisora. AM590. Sí, por supuesto. Radio Nacional, la radio. ¿Cómo cambió esa emisora? Es notable. Bueno, no me tires flores que después me carga. Vamos al corte, ya venimos, señor Víctor Dele. ¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida, presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la Resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para ser, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. Gobierno de Río Negro. Casa de Repuestos D'Artagnan. Puedes encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan. En los salones de cobranzas de la SEB incorporamos un servicio que le va a resultar efectivo. Visa Extra Cash. Abonando las facturas de la SEB con Visa Débito en nuestros salones de cobranzas, podrá retirar sin costo hasta 3.000 pesos en efectivo. Un servicio rápido y seguro. Visa Extra Cash. Un servicio efectivo de la SEB. Energía que nos une. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados.
Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. ¿Y vos? ¿Todavía no tenés ABC Videocable? ¿Qué más necesitas para decidirte? ¿6 meses al 50%? Bueno, dale. Sí, escuchaste bien. Contrata ahora ABC Videocable y accede a la bonificación de hasta 6 meses al 50%. Y si ya sos cliente de ABC, recomendalo a un amigo y vos también podrás acceder a bonificaciones en tu abono. ¿Te alegramos el día o no? Porque todo lo que querés ver está en ABC Videocable. Compartiendo este pantalla de día miércoles, y ahora sí vamos a abrir un poco la mesa para compartir con nuestras invitadas. Estamos, Dire, para presentar la placa de nuestra primera invitada. Ahí tenemos a Viviana Gelaín. Bienvenida, Viviana, concejal de Juntos Somos Bariloche. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a estar compartiendo distintos temas, hablando de distintos temas que hacen a nuestra realidad local. Así que ¿por qué se ríen? No, porque pasan cosas detrás. ¿Estás presentando a una mujer de la política, a una señora de la política? Y no, bueno, pero pasan cosas detrás de cámara que son. Tenemos fantasmas. Curiosos. Hoy hay fantasmas. Sí. En el estudio, ¿no? Bueno. Gracias, bueno. Viviana, por acompañarnos. Y ahora vamos a plantear algunos temas que ya estuvimos hablando antes y que hacen a nuestra cotidianidad y temas muy importantes de nuestra comunidad. Perfecto, ahora lo charlamos. Presento a la próxima invitada. Es una mujer joven de la política, pero si bien es joven, muy experimentada, es asesora legislativa. Hoy es la secretaria de un concejal Daniel González. Me da gusto presentarte, Fernanda Chueri, bienvenida. Muchas gracias, Fer, gracias por la invitación. Y sí, soy asesora y por ahí no tengo tanta exposición porque mostramos un trabajo en equipo a través del concejal. Bueno, Viviana, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Las dos nos contaron cosas tremendas, fuera de aire, ¿no? Espero que ahora, con la cámara de NON, verdaderas bombas, Bueno. ¿Sabes qué pensaba cuando decías de los asesores legislativos? Que son el paso previo muchas veces a ocupar una banca en el, ¿no? En el consejo. Y claro, varios de los que estamos ahora trabajando como concejales hemos pasado por una instancia de asesores. Se aprende mucho detrás, ¿no? Muchísimo, sin duda. Sí, hoy tenemos compañeras, Vivi, sí. Claudia, Julia, claro, concejales, sí, fueron secretarias de otros concejales. Concejales, bueno, yo también, pero bueno, no tuve el espacio. Gerardo también. Sí, claro. Sí. Sirve muchísimo la experiencia, sobre todo, ¿no? Se empiezan a conocer los vericuetos administrativos, ¿no? Totalmente. Legales y cómo. Es un paquete de información muy importante, muy valioso. Cuando vos tenés las herramientas, después te dedicás directamente al trabajo legislativo, digamos. Pero si no, tenés que empezar a aprender todo un camino que lleva su tiempo. También a veces hay un poco de prejuicio, ¿no? Con esto de los asesores legislativos. Digo prejuicio porque por ahí está esta idea de que el concejal o el parlamentario, digamos, un diputado, un senador, tiene su cuerpo de asesores que son los que le arman los proyectos y que muchas veces hasta lo que le dicen lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, había un diputado que le armaban, yo conocí incluso quién se armaba y él ponía el gancho, pero bueno, no vamos a decir quién es, ni de qué. Era uno solo. De qué provincia, pero era uno solo. Sé. Bueno. ¿Pero esto es así? No. No, en nuestro caso en particular, nosotros. Además hay una asesora letrada dentro del equipo de trabajo y tenemos las discusiones
que tenemos que tener dentro para nutrirnos cada uno desde la experiencia y poder sacar el proyecto o acompañar los proyectos que consideramos que hay que hacerlo. Es decir, ese debate será interno y tenemos los tres las mismas responsabilidades por el compromiso que tenemos con el trabajo de nutrirnos, sobre todo. Más allá de que después se den estos casos, que seguro los debe haber, pero nosotros valoramos mucho el trabajo en equipo y Daniel, con el concejal que estamos trabajando, es de escucharnos e incluso tenemos un poco más de peso porque somos dos mujeres contra una, entonces nos nutrimos en el trabajo, es decir, el trabajo por ahí no es el trabajo que se ve porque la gente hoy no tiene conocimiento de quiénes son los asesores de los concejales, pero realmente se hace un trabajo muy importante de asesoramiento y de estar acompañando el trabajo. En el caso de ustedes ser mujeres, y digo, las mujeres no hace tantos años que comenzaron a incursionar en política. Bueno, Viviana, vos sos mediadora comunitaria también, sí, también. Has pasado por diferentes ámbitos públicos y privados también. ¿Cuesta un poquito más y cuesta centrarse en el rol para el cual hoy están puestas en un lugar? Yo no siento eso. La verdad que, no sé, por ahí son cuestiones que tienen que ver con características personales, ¿no? Pero yo desde muy chica tuve me moví siempre en ámbitos donde éramos muy pocas las mujeres, pero estábamos a la par en el ámbito de la montaña, como instructora, como guía, iba en cuestiones de escalada, éramos dos o tres mujeres en un grupo más grande, digamos, de hombres, y siempre me sentí muy, muy cómoda y con todo el lugar que necesitaba tener, y ahora siento lo mismo. Digamos, ¿no? Reconozco que puede ser características personales, pero yo no siento que haya dificultades, digamos, cuando uno tiene algo para decir, se lo escucha, se tiene en cuenta, se tiene el lugar que corresponde. Yo quería preguntarle a las dos, y esto responde un poco también a la dinámica del programa que le vamos dando todos los miércoles. ¿Sienten ustedes que la política en sí, hoy, como ámbito, se ha vuelto un poco más hostil, digamos, y especialmente también hablando cuestiones de género, ¿no? Me remonto a algunas cuestiones que pasaron en este consejo en enero con agresiones, pero más allá de ese hecho puntual, ¿cómo ustedes visualizan el ejercicio de la política, también desde su rol como mujeres activas en la comunidad, como madres, como pareja? ¿Sienten que este ambiente se ha vuelto o cada día se pone como más difícil, más hostil? Yo lo que siento es que exige una gran demanda, una gran dedicación, y no hay, o sea, uno cuando entra en un rol como yo tengo en este momento como concejal, yo dejo a un costado mi vida y me dedico a porque demanda, demanda no es solamente carga horaria, sino digamos la atención puesta en el minuto a minuto, ¿no? La demanda horaria es una consecuencia, digamos, ¿no? La demanda es mental, es física, es psíquica, es estar todo el tiempo con la energía suficiente para no permitir que haya imposiciones. Como vos decís, el comienzo nuestro en el Consejo fue con estas agresiones que creo que nos han marcado en una cuestión de sensibilización, que bueno, con más o con menos, ante determinadas situaciones, como uno que se pone en una alerta especial, y es inevitable, ¿no? Y lo más llamativo, que claro, en un ámbito legislativo, ¿no? Sí, totalmente. Yo coincido con un poco lo que plantea Vivi. Yo quizá desde mi lugar, yo soy maestra jardinera y hace 10 años que participo en espacios políticos, siempre aportando desde lo que la mujer puede hacer, ¿no? Creo que tiene otra sensibilidad y otra forma de entender las cosas que hacen que llegues distinto a las personas. Claro. Y uno tiene vocación de servicio, y yo tengo vocación de servicio ya siendo seño. Entonces lo transmito y lo comparto y lo hago y construyo desde la política, que me parece que también está muy mal vista en eso. Y la demanda por ahí a la mujer, para en mi caso, que yo tengo dos hijos muy chiquitos, nosotros por a veces no tenemos horarios
y es difícil que la familia te acompañe en esas decisiones, pero tiene que ver con el compromiso y la dedicación que uno le pone a algo que es tan importante totalmente. Como ocupar un espacio claro. dentro de la política. Me permito, Rodo, interpretar parte de tu pregunta, y me parece que te referiste no solamente, por supuesto, a las cuestiones de género y a la mujer en este rol, sino a la política como herramienta, que está algo devaluada en función de algunas políticas que más que políticas públicas o la herramienta para mejorar la vida de los vecinos, en algunos casos se transformaron en políticas propias y la herramienta para mejorar mi vida y la de mis allegados. Sí, ¿no? Tiene que ver con eso como herramienta, pero también con esto de hasta qué punto yo por defender un proyecto o una iniciativa, digamos, y lo trato de circunscribir al ámbito donde ustedes se desarrollan, legislativo, ¿no? ¿Hasta dónde yo llego con mi ímpetu para que esto salga, para que los proyectos que uno lleva adelante se aprueben? ¿Y cómo es el trato entre ustedes? Yo a veces veo que las sesiones son bastante álgidas, son discusiones fuertes, acaloradas. Y a veces me da esa sensación, como que esos ambientes se vuelven cada día más difíciles, ¿no? Yo tengo algo para decir al respecto, y es que es así como vos lo decís. Pero el momento de la sesión hay concejales que lo utilizan como tribuna y no es el mismo ámbito ni el mismo modo en las comisiones. Cuando estamos trabajando el diálogo es otro. La sesión está en los medios, ¿no? Exactamente, se transmite en directo y nosotros, nuestro bloque, hablo en particular, tenemos todos un gran compromiso con el trabajo, con este compromiso con el que nos han honrado, digamos, siendo concejales, y trabajamos mucho, muchísimo, y trabajamos desde la responsabilidad de tratar en cada caso que tratamos cualquier tema, tratarlo con absoluta responsabilidad. Y en ese sentido sumamos todos los aportes de todos los bloques, lo trabajamos a fondo y lamentablemente eso a veces en la sesión, con las agresiones que a veces se dan por esto que yo le llamo tribuna, se pierde, pero la riqueza en la elaboración de las ordenanzas se está construyendo. Si ustedes miran detalles y si hablan y si piden cada uno en cada caso los comentarios, se van a dar cuenta o al ver las actas que hay gran colaboración en el trabajo. Vamos a hacer un breve corte. Dale. Vamos a tratar de echar al fantasma que mueve una de las puertas. La verdad, un gusto charlar, chicas, con ustedes. Hacemos un breve corte. Dale. ¿Quiere ir a farmacias de turno, señor director? Usted que generalmente va al Giovanni y se come de a 3 o 4 menúes y después anda como con... porque come bastante. Ahí está. Cumbre 1, en pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, está abierta hasta qué hora. Altas horas de la... Hasta las 23, no. Están abiertas todo el día y toda la noche hasta mañana a las 9, que comienzan nuevamente con sus horarios habituales. Y cumbre 2 en Gallardo 701. Son las 2. Ojo que no son de turno esta, ¿Cómo no? No, sí. Ahora viene la farmacia de turno. Pero me confundí. Es que usted, ¿cambiaron? No, usted no lee las placas. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo. Muéstrame entonces la dirección de las dos cumbres. Gracias, Dani y Fer, por siempre acompañarnos. Ahí está. Cumbre 1, pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Y cumbre 2, Gallardo 701. Ahora sí, las que están de turno, señor director, por favor, auspiciadas por Farmacias Cumbre. Farmacia Azurmendi, Moreno 712. Farmacia Acuario, Juan Manuel de Rosas, 498. Esa todo el día de hoy, toda la noche. Exacto. Hasta mañana. Y hasta las 23 horas de hoy, Farmacia del Magín, en Rolando 1202. Bueno, dicho esto, ahora sí. Cortecito. Ya venimos. Dale.
Desde Lotería de Río Negro, queremos hacerte saber que si jugás oficial, estás contribuyendo con la provincia. Cada peso que ingresa a nuestras agencias oficiales será distribuido a diferentes entidades provinciales relacionadas con el deporte, la familia, salud, educación, desarrollo social, turismo y cultura. Tu aporte sirve para el crecimiento de todos los rionegrinos. Lotería de Río Negro, tu mejor apuesta. And hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. Los chicos ya tenemos un lugar donde la Udgra Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. Udgra Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Seguimos en pantalla en el bar charlando con la concejal Viviana Gelaín y con la asesora legislativa Fernanda Chueri, con mi amigo Rodo. Hablábamos de la... ¿Viste el Bogimbacks? No, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Cómo se llama el de Alunco? ¿Me pone la publi de Alunco? Estaba mirando. No, no aprobó este mes la clase de examen de inglés. Escúchame. ¿Tengo algo en la academia? Vengo faltando a los workshops hace un tiempo. Ahí está. Alunco presentó, ya lo presentó, Es buenísimo. ¿Cómo se llama? Diré. Bueno, es como una caja de agua. Le digo, ¿eh? A ver, diré. Bagging box, ¿no? ¿Está bien? Es una caja con un sachet gigante de agua que viene de 10 y de 20 litros. Es muy práctico. Te digo, es impresionante. Pues es que ahora cuando voy a la plaza con los niños, llevo directamente la caja de agua Alunco. Uh-huh. Está espectacular. Para ir de camping. Para ir de camping, de vacaciones, te llevas el agüita Alunco, que es baja en sodio, la única natural de manantial de la zona, y bien fresca y rica y natural. Así que se los sugiero a la señora. Gracias, muchas gracias. Bueno, mañana sesión por el tema antenas. Uno de los proyectos, ¿no? Mañana sesión y uno de los proyectos antenas. Sí. ¿Y qué va a pasar mañana? Porque este tema no es de ahora. Hubo muchos vecinos que se opusieron. No es que se opusieron. Espera, hagamos digamos, una breve introducción. Un contexto. Para el vecino que, a ver. Mañana se va a tratar el proyecto de la regulación de antenas dentro del ejido municipal. Exacto. ¿No? Es un proyecto que, puedes explicarnos, se viene trabajando desde hace mucho tiempo con distintos actores de la comunidad, vecinos, empresas, organismos de regulación. ¿Cómo ha sido todo este proceso?
hasta la sesión de mañana en donde supuestamente se aprobaría. Exacto. Mira, el proyecto entró, es un proyecto del Ejecutivo, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, entró al Consejo allá por el mes de fines de junio, transitó por asesoría letrada y a principios de agosto llegó a la Comisión de Obras que me toca presidir y enseguida decidimos tratarlo en conjunto con Gobierno y Legales porque tenía muchísimos puntos en conjunto y para no duplicar los tiempos decidimos hacerlo así. En el mes de julio se abrió ya, aunque todavía no estaban las comisiones nuestras, se abrió el debate con una charla que vino a dar gente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, donde dio una explicación de todo lo que significa el Plan Nacional de Comunicaciones, de mejoramiento de las comunicaciones. El ENACOM es, para explicar un poco lo que era el AFCA, sí, hasta el año regulado, pasado. Con otra facultad. Además. Sí, casi que reemplaza a la Secretaría de Comunicación. Uh-huh. Ellos dieron una charla tanto para vecinos como otra para concejales, una más técnica que otra, pero en líneas generales trataron los mismos puntos, donde dieron toda su mirada respecto a las necesidades de regulación, porque lo que había de la ordenanza 1995, la verdad que estaba generando sobre todo mucho conflicto entre vecinos, ¿no? Ustedes se acordarán. Esa cuestión de, ¿se acuerdan? Para el Mundial, ¿no? Que en un partido de Argentina, de repente al terminó el partido y había una antena nueva. Sí, fue por acá, la antena, ¿no? De 9 de julio. Sí, bueno, hubo varios episodios similares. Una pena, porque en realidad enfrentados vecinos contra vecinos en una cuestión que hay muchos intereses, es un tema de grandísima complejidad, hay intereses económicos grandes de las empresas, están los intereses genuinos de los vecinos referidos a la salud, a los miedos reales, al imaginario popular, ahí se juntan. Y bueno, las exigencias del ciudadano que quiere más comunicación, más y mejor comunicación. Y a ver tu opinión, si estuviste en alguna de esas reuniones de ENACOM, y desde el sentido común, ¿qué te parece, qué les parece, ¿no? Es decir, che, queremos reclamar que me están poniendo una antena en el fondo, pero el teléfono no anda. No, el 4G no entonces, anda. No me carga el... Digo, qué sí, disyuntiva, ¿no? Sí, a nosotros coincidimos en lo que vos estás planteando, es decir, es querer qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que queremos realmente, ¿no? Porque el debate que se ha dado con este proyecto ha sido incorporar de las distintas voces, los distintos reclamos, propuestas desde los distintos bloques también. Es decir, se ha dado el trabajo que se tiene que dar los proyectos donde se van enriqueciendo a medida que se van tomando distintos aportes y distintas voces. Y un poco vos lo resumís, es decir, ¿qué es lo que queremos? Exigimos mejor comunicación, pero tenemos este, no sé si es un mal concepto o mala información quizá del vecino de quejarse por el tema de la radiación y esas cuestiones. Dicen, bueno, hay estudios, inclusive algunos difundidos por la ONU, que las nuevas tecnologías no irradian como eran las antenas de antaño, ¿no? Hemos ido avanzando en este sentido, tomando de todos lados, descartando algunas cosas que no tenían asidero científico. Hemos pedido la opinión técnica de las universidades que hay en la ciudad, que a través del Instituto Balseiro, la Universidad de Río Negro, el INVAP. Participaron técnicos de Córdoba, sí, también, ¿no? En una medición que hizo el ENACOM. Sí, ellos vinieron con técnicos de Córdoba. De la Universidad de Córdoba. Ellos en líneas generales, sobre todo las universidades, miraron la parte más técnica y menos la de la salud. No encontramos asideros científicos que puedan reforzar. Probatorios claro. de que degeneren tal o cual enfermedad, pero igual, teniendo esta prevención, tomando lo que se llama el principio precautorio, sí, hemos tomado la inquietud de los vecinos y a nivel municipal hemos instalado una, se llama máxima exposición permitida municipal, que es mucho más restrictiva que la que impone el ENACOM. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y esto no generó un conflicto con el ENACOM? A eso voy. ¿O se consensuó quizá? Ellos en esa primera charla dijeron que no había inconveniente en que lo bajáramos porque las mediciones daban para que se pudiera bajar. Ahora están planteando una cuestión de competencia. Nosotros lo que decimos es que no estamos yendo en contra de lo que plantea el ENACOM porque estamos dentro del paraguas. Nosotros lo que estamos haciendo es mejorar o poner más restricción a la norma que ellos mandan.
Si las empresas exceden lo que nosotros ponemos como máxima exposición permitida municipal, elevaremos al ENACOM para que ellos tomen las medidas que corresponda, pero mientras tanto establecemos algo de mayor seguridad para los vecinos. ¿Qué va a pasar entonces? Discúlpame, ¿qué va a pasar? Yo me pongo al lado del vecino, ¿no? Sí. Cuando mañana venga una empresa de telefonía y quiera instalar al lado de mi casa, lo de mi vecino, que con todo el derecho también de hacer uso de su propiedad privada, quiere instalar una antena ahí también de telefonía. Hicimos un cambio profundo. ¿Qué va a pasar ahí? Uno de los cambios importantes es que hemos sacado el emplazamiento de las antenas, esto se legisla a futuro, ¿no? Pero a partir de ahora el emplazamiento de antenas de telefonía celular podrá ser únicamente en espacios públicos. O sea, no va a haber un vecino tuyo que tenga un terreno privado que haga un negocio con una empresa y que se ponga en contra del vecino de al lado. O sea, esto es un predio de... Vía pública, dominio público, privado, municipal. Exactamente. Reserva fiscal. Si te ibas a poner una antena en el techo... Yo te dije, me ofrecieron, dije que no. Sí, de verdad. Esto es un cambio muy importante. Sí, sí. Y una de las razones es que quita, digamos, del medio, por lo menos la mayor parte de pelea, de conflicto entre vecinos. Mañana se va a tratar también el tema de antenas referidas a las radios que coexisten en la ciudad, y anda circulando, a mí me llegó un mail con un spot diciéndole no a la posibilidad de que el municipio cobre una tasa por antena. Antena de transmisión de las radios, transmisión, ¿no? De las radios. Sí, ¿quieren explicarlo? Sí, por supuesto. Sí. En esta ordenanza no estamos generando ningún canon nuevo. Existe para las radios una tasa de emplazamiento de antena que era anual y que ahora se puso trianual, o sea, por 3 años. Sí. Que eso está igual que antes, o sea, eran 19.500 pesos por año, ahora van a ser 58.500 pesos por 3 años, que se podrá pagar también en forma anual. O sea, claro, es una cuestión de técnica legislativa. Sí. Que esté puesto por 3 años. Y la otra tasa que pagan las radios es una tasa de verificación que es semestral y que es de 500 pesos. ¿De verificación por parte de la radiaciones, sí. Sí, ahora voy a ese, déjame terminar de aclarar lo de las radios. Una cosa que hemos incorporado que es muy importante, que si bien se hacía, estaba determinada por el funcionario que estaba a cargo y ahora quedó legislado, quedaría legislado si aprueba mañana, es la exhibición de estas tasas para las radios comunitarias y sociales. Es muy importante la medida. Es muy importante, ahora está establecido por ordenanza, entonces no tendrían que, estas mismas tasas que acabo de decir de 58.500 pesos y la de verificación, no tendrían que pagarlas las radios comunitarias y sociales. En principio, este proyecto de antenas en las dos miradas se aprobaría mañana. Nosotros sí estamos en condiciones de estar acompañando, más allá de que estas notas hayan entrado desde la delegación de ENACOM. Se ha dado la discusión, se ha estado el espacio para debatir y aportar y sugerir y ver qué cosas no nos estaban cerrando, pero se ha hecho la verdad que hay que reconocerle el trabajo a Viviana y a Claudia Contreras, de la presidenta de la Comisión de Gobierno y Legales, que se ha recibido y se ha tenido en cuenta toda nota que ingresó al Consejo Municipal para aportar o hacer sugerencias al proyecto. Sí. Entendemos que las discusiones ya se dieron y bueno, creemos que nosotros vamos a estar acompañando. Bien. Sí, en este sentido, para redondear eso, además de las universidades, las opiniones técnicas, recibimos también los aportes de las 3 empresas, hemos estado, cada reformulado que había se les enviaba y se les pedía que hicieran sus aportes. Claro. Y al ENACOM también, nosotros más allá de las 2 notas que recibimos esta última semana, del ENACOM, ellos han estado también recibiendo los reformulados y haciendo sus aportes. Y todo eso, que es un trabajo así de expedientes, está todo incorporado al expediente. ¿En qué porcentaje, la última pregunta, en qué porcentaje menos acepta el ejido municipal, que es el que permite el ENACOM? Se acepta el 10%, o sea, se baja de 0,95 a 0,10. Y con eso las grandes operadoras pueden brindar el servicio. Sí. No hay problema. Sí, porque cuando se hicieron las mediciones estas que decían de que vinieron los técnicos de Córdoba, daba por debajo de 10. Uh-huh. O sea que alcanzaría perfectamente, sí, por lo menos para lo que es la población, sí, y el tráfico, sí, sí, de comunicación. Dejá la última. ¿Y el tipo de antena? También eso es algo que se cambió, es el máximo de para telefonía celular, sí, es monoposte con un máximo de altura de 14 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber más antenas,
más bajas, más amigables con el medio ambiente. Con menor potencia de radiación, más distribuidas. Ahora hay unas antenas más chiquitas que van en lugares más altos puestas, o también las que parecen una luminaria, donde además hay algunos municipios en el país donde las empresas, digamos en acuerdos con los municipios, les han colocado cámaras domo para un servicio de seguridad monitoreado por el municipio. No sé, a mí a priori me parece que podría ser interesante un tipo de acuerdo. Pero así, basta de antenas tanque. No, esas antenas. No, las antenas ni con rienda, ni y esta disfrazada de plástico. No, esa de árbol. Bueno, yo te perdoné. Las he visto en muchas otras ciudades. Sí. Un detalle más importante para nosotros es que la verificación de las mediciones va a tener que ser aleatoria, continua y hecha por empresas locales. Registradas en la autoridad de aplicación, claro. Con procedimientos y equipamientos certificados por organismos competentes como el Centro Atómico, el INTI o algún otro con incumbencia específica. Perfecto. Dos cosas para esto, mano de obra de profesionales locales y credibilidad porque son nuestros vecinos los que van a estar midiendo. Está perfecto. ¿Hacemos otro corte? Y ya venimos. Dele la mano, señor director. Rionegrina, el Ministerio de Educación y el Tren Patagónico firmaron un convenio que puso en marcha el vagón educativo. 1.800 alumnos por año, de 60 escuelas, viajaron por la provincia a través de este programa, recorriendo 805 kilómetros entre las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche, visitando las grutas y el cóndor. El vagón educativo, andando Río Negro, mar y montaña, a través de la estepa. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Bariloche Municipio. Hasta este jueves está abierta la inscripción para la selección de guardavidas municipales para este verano. Ayer, en un solo día, Veterinaria y Zoonosis tuvo que capturar 3 caballos que estaban sueltos en distintos puntos de la ciudad. Que estos animales de gran porte estén en la vía pública es un riesgo para ellos y para todos, por los accidentes que se pueden producir. Esta semana, Tránsito y Transporte actualizó los trámites para obtener y renovar licencias de conducir. Hay varios cambios, como los días de atención según tu DNI y la documentación que hay que presentar en cada caso. Juntos hacemos más. Pilamanía, pilas, baterías y algo más, acompañándote desde hace más de 10 años en la ciudad. Podés encontrar pilas, baterías para audífonos, relojes, linternas, juguetes a pila, punteros láser, artículos de regalería, lapiceras con luz de LED, llaveros y mucho más. Pilamanía, encontranos en Gallardo 636. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos.
¿Viste? Sí, bueno, estamos charlando con Viviana y con Fernanda de la Mitre, ¿peatonal o no peatonal? Estamos charlando porque Fernanda trabaja con Daniel González, que es el concejal del PRO, que propuso elaborar el proyecto y ahora... Es un proyecto recién presentado que ni siquiera todavía tiene ruta dentro de lo que es el Consejo, va a entrar en comisiones a ser trabajado, donde se va a convocar a todos los que quieran dar su opinión y quieran aportar a ese proyecto para enriquecerlo, para ver cuál es la mejor. ¿Qué planteó Dani González? Le contamos a la gente. Tenemos, en realidad lo que queremos nosotros es hacer Mitre peatonal, por distintas cuestiones. Es decir, Daniel se ha tomado el trabajo de acercarse a algunos comercios, de ir charlando con los vecinos que son los que frecuentan más la zona, y la realidad tiene que ver con poder valorizar la inversión que se está haciendo con el trabajo de la remodelación de la calle Mitre y poder cuidar esa inversión, porque hoy la realidad, cuando vos vas, ves ya algunos de esos bolones rotos, la circulación de vehículos de mayor peso que hacen que destruyan esa inversión que está haciendo hoy el Estado. Nosotros hemos tenido ya algunas opiniones en contra, hemos recibido opiniones de no peatonal, ni siquiera se está dando la discusión, que quizás es la que queremos plantear también en las distintas comisiones, semi-peatonal, claro, feriados. Claro. Semi-peatonal, es un tema que se instaló, que la verdad que nosotros lo que queremos y lo que estamos acostumbrados a hacer es incorporar a todas las voces para que salga la mejor norma posible, no perjudicando a nadie, al contrario, tratando de enriquecer ese espacio. Y potenciar el espacio. Potenciar las Mitres, sobre todo. Seguramente van a tener que hacer una consulta, así como cuando se hizo con el inicio bastante traumático de las obras de remodelación, con cada uno de los comerciantes, con cada uno de los involucrados, y de los usuarios, y hablamos recién. ¿Qué opinas, más allá de los integrantes de la Cámara de Comercio, que lo plantearon públicamente en otros términos? Charlarlo con la gente que sea o no miembro, que tiene sus negocios en Hablábamos recién de esto, de las sensaciones que nos generan caminar hoy por una cuadra. Yo me pierdo. Yo no sé si es por esta mano, por la otra, por el medio. Me siento que va a venir un bote de atrás. No, es raro. ¿Viste? Es raro. Pero está bueno. Viví en ciudades con peatonales. Sí, totalmente. Y puntualmente en Mendoza durante muchos años. Y no una peatonal alejada, ¿no? Sí. No un caminito, sino la peatonal en el kilómetro cero de la ciudad, como punto neurálgico de toda la ciudad. Igual, perdóname, peatonal, la de Córdoba. No, pero esa es así, angosta, no puede caminar como la de Rosario, ¿no? Como la de Mendoza no hay. Pero bueno, es esto de que la gente empieza a disfrutar de un espacio público que te pertenece. Yo iba a ir a eso, ¿no? Es lo que eso, en Bariloche no estamos acostumbrados a dos cosas: a relacionarnos con el lago y a disfrutar de nuestros espacios públicos. No tenemos lugares de encuentro. No. Entonces, vemos lo que te pasa a vos: vemos la calle Mitre re grande y no sabemos por dónde pero ir. Pero se le echa la culpa al clima, ¿es así? Que el clima lo hace vivir para adentro. Que no se aísla, que pensamos poco. Eso es lo que nos han contado siempre, digamos. Pero yo lo que veo es que pusieron un banco y antes de terminar de fijarlo, la gente estaba sentándose. Sí. La gente está ávida de tener un espacio donde sentarse, los chiquitos, los chicos por Mitre van corriendo como si tuvieran... Sí, es un espacio. Sí, pusieron, me acuerdo cuando Carlos Valer hizo la campaña... su lanzamiento como candidato a intendente, puso un banquito en el kilómetro 2. Ese banco está ahora medio caiducho porque no le hicieron mantenimiento, ¿no? Y vos pasás siempre hay gente tomando mate, sentado, fíjate, un banquito para tres personas. Sí, un poco lo que plantea Viviana. Tres empanadas. Yo no sé si tiene que ser peatonal o semi-peatonal, pero que el espacio público en Bariloche es necesario y hay que plantearlo. Es necesario plantearlo, y hay que empezar a apropiarse de esos espacios, ¿no? Sí, la actividad cultural. O sea, nuestros artistas están buscando espacios para mostrar lo que hacen. Está bien, yo creo que hay un miedo genuino de la Cámara de Comercio que es que se instale el mantero, ¿no? Sí, que es lo que suele pasar en las peatonales. Claro, si no. Pero bueno, si estás iniciando... Volviendo a lo que vos planteabas al principio, me parece que la comunicación y el diálogo acá es fundamental. Al principio de la obra hubo mucho conflicto. Personalmente me ocupé, hicimos una nota, pasamos a hablar con cada uno de los comerciantes, firmamos un acuerdo, y todo fue transitando, porque son obras importantes. Bien, así es cierto que muchos comerciantes se vieron afectados, y se ven afectados, de hecho algunos negocios inclusive cerraron.
Sí. Y hay que terminar con todo. Hay como una presión social, no, que no, solamente la formación tiene que terminar la obra. Hay que reconocer dos cosas, ¿no? Quien se beneficia a la larga es el propietario, y quienes quizás estaban sufriendo, y los que han cerrado todo es el inquilino. Y quizás ahí falta un poquito de gimnasia desde las mismas cámaras, y no es ni crítica, sino mirando para atrás, ver qué se puede mejorar en otros momentos, porque el beneficio sin duda es para la ciudad y sin duda también es para los frentistas propietarios. En la misma línea que decía Viviana con respecto al proyecto de Mitre, nosotros hemos elaborado unas planillas donde estamos tratando de salir a preguntarle al comerciante, al peatón, qué consideran y qué les parece él si con este proyecto se acompañan, cuáles son sus observaciones, para después tener todo ese material en discusión en la mesa cuando se vaya a tratar el proyecto. Ojalá nos podamos ir amigando, ¿no? Los transeúntes con el comerciante, y el barilochense con otro barilochense, y los barilochenses con el turista, porque a veces parece que a algunos les da bronca que venga el turista de vacaciones. ¿Cómo usted va a estar disfrutando si yo tengo que servir su, o, eso no es utópico, Darwin, no es una utopía eso. No está bueno pensar que podemos empezar a amigar con el entorno, con el medio ambiente, con la ciudad, con los vecinos, con otros pares, ¿no? Sí, es una cuestión de apropiarse de construir la identidad que uno tiene de su lugar, ¿no? Si no, vivimos con que nos cambie la cara también, cuando caminamos por la calle. Escucha, claro. si yo te digo un portal digital, cuidado lo que vas a responder. ¡Ay! Un portal digital sin repetir y sin soplar, ya. ¿Bariloche opina? Bariloche opina, ¿viste? ¿Qué va? Y si les digo un programa de televisión, un programa de televisión donde te entretenés, te informás, te divertís. Pantalla, por supuesto. Y si te digo una radio. Una radio. ¿Usted pagó el derecho a antena hablando de radio? Escúchame, ahora tenemos más cortes, diré, no. Podemos arreglar que el Cano. Bueno, aparte, usted tiene un antenonono, entiende usted, ¿eh? Tenemos que llegar a 300 kilómetros, ¿no? Vos sabés que según las condiciones climáticas, dependiendo de algunos días y horarios, hasta más kilómetros llegamos con la AM590. Muy bien. Hay que felicitarlo. ¿Dos minutos? Pero tenemos 2 minutos para hablar de la AM590. Yo he estado, mire, para que usted se ponga orgulloso, he estado pescando en un bote, pero muy lejos, muchos kilómetros. ¿Usted practica alpinismo? No, pesca deportiva. Ah, pesca deportiva. Y en la lancha de este amigo tenemos radio. Sí. Escuchando 590, lo único. No, pero hay que decir además el valor social que tiene la AM, ¿no? A mí me ha tocado durante muchos años ir a la línea sur con un equipo de medicina solidaria, y realmente quien comunica, el servicio que se usa es la AM, que se escucha en toda la línea. El servicio social, hemos pactado horarios y a rajatabla los cumplimos, son 4 horarios por para día. Para la gente es muy importante, mucho más de lo que nos damos cuenta desde acá. La gente del campo pone las pilas para escuchar los sociales, después las saca porque no duran. Se volvió a hacer lo que debería ser una radio. Vamos en camino. De 6 horas diarias de programación diaria que yo tenía cuando llegué hace unos meses, hoy tenemos 15 horas de programación propia, dándole preponderancia a la AM y la FM, con un gran proyecto de federalizar con contenido, pero federalizar de verdad, no manejada desde Buenos Aires, manejada desde todas las provincias. Y también hay que animarse a poner la AM en el auto. El sonido se resiste un poco, pero ahora, aparte hay voces amigables. Sí, la mañana de la 590 tiene voces muy amigables. Tenemos un programón, después de la primera mañana que la hace Luciana Vilés, que nos tenemos que ir. Tenemos esto es pantalla, acuérdese. Yo tengo el chip de la 590. Sí, AM590. Se pone la camiseta, muy gracias, nos tenemos que ir. Sí, vamos. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. A vos. Nos vemos el miércoles que viene. No. Dios mediante. Bueno, intentaré. Yo voy como acompañando. ¿Te despedís vos? Sí, gracias a todos. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente jornada. Esto es Pantalla en el Bar. Nos vemos también mañana. Sigue Pantalla en su horario habitual, pero todos los miércoles con el café de por medio. Mirá la lapicera. Mirá con un muñequito. Y hemos cambiado un poco. Las flores en mí. Si estamos cambiando.